Yo odio eternamente al racismo, yo odio eternamente al fascismo, yo odio eternamente al machismo, a la homofobia, a la transfobia, a la gordofobia. Yo odio eternamente a la cobardía de aquellos que, frente a la injusticia, y al abuso, miran hacia el suelo o hacia el techo, pensando que así no les va a tocar a ellos. Llámenlo conciencia de clase, que es una obligación moral, hoy. Más que nunca. Tenerla. Hay muchísima gente que escucha al fascismo y les suena bien. Y es gente que se, cree, que se cree, después de trabajar durante 10, 11, 12 horas por un salario miserable, que son clase media. Yo les digo que averiguarán que esta gente no les representa cuando vayan a un hospital público, cuando quieran llevar a sus hijos o a sus hijas a una guardería pública. Averiguarán que no son de la clase social que pensaban y que esta gente no les representa.